No sé quién o cómo lo filtraron, pero la parte de Rocket del evento Solsticio está muy buena. Veamos. Y han escuchado bien, no entiendo cómo se filtró. Supongo que fue la típica que alguna cuenta de Pokémon Go alternativa lo terminó posteando una imagen o lo que sea. Suelen pasa eso de vez en cuando, hay que decir. Dígase que llegó, no sé, Pokémon Taiwán o algo por el estilo y una imagen se publicó aquí o allá. Se nota que más tarde el día de hoy tendremos el resto de la información, dígase el evento de solsticio como tal. Pero vamos a hablar de la parte Rocket de este evento, porque este es uno de esos eventos que son mixtos. Ya hemos tenido otros dos eventos de este estilo. Uno fue el evento Let's Go, en el que salían Meltan y los monitos y otras cosas. Y tenía extra de Rocket y salió uno de los Rayos Oscuros, etc. Después de un avanzado del evento. Luego tuvimos la parte, ¿cómo se llama este? Voltaje Crepitante se llamó ese otro evento, en el que tuvimos todo un rollo eléctrico, llegó Helioptile Shiny y además tuvimos un evento Rocket en el que llegó también un rayo oscuro. Y falta uno de los tres rayos oscuros y pues a la vez pasada especulamos un poco sobre lo que venía, junto con decir que viene obviamente rayo rojo oscuro y todo ese rollo. Así que bueno, ¿qué es lo que se han dicho de esta manera? Primero, como les dije dentro del video en el que estábamos especulando sobre esto, el día 21 es que empezará la parte de Rocket del evento de solsticio. Así que eso, check, lo hemos especulado correctamente. El día 21 es cuando va a empezar esta parte del evento, desde el 21 hasta el 25, ¿ok? 21 a las 0000 hasta las 23:59 del día 25 de junio, que es hasta donde corre el evento como tal. El evento globalmente, tanto Solsticio como la parte Rocket, por si acaso. En ese periodo de tiempo del 21 al 25 van a tener chance de ver más Rockets y más Globos Rockets, dígase Poképaradas y Globos Rockets. No hay nada dicho aquí sobre incursiones oscuras, lo que es curioso de ver, porque ya digo, ya sabemos cómo funcionan las incursiones oscuras en ese tiempo, pero no hay nada dicho dentro de esta información sobre eso, así que supondremos no hay nada extra que agregar sobre incursiones oscuras, ¿ok? Aparte de eso, tendremos nuevos oscuros debutando, que aquí es donde empiezan a ponerse interesantes las cosas. Es más, aunque vamos a dejar eso para más adelante. Un oscuro que sí va a estar debutando es Regirock. Este va a ser el que va a tener Giovanni. Obviamente habrá su respectiva, debería de haber en buena teoría su respectiva investigación en la que nos den Super Radar Rocket para poder batallar contra Giovanni y poder tener a Regirock oscuro. Que dicho sea de paso, este Giovanni es el que nos va a permitir tener el final de las cosas de Giovanni. En la medalla, creo que se necesitan 20 o algo por el estilo, y este Giovanni es el que nos permite desbloquear, o bueno, comprar la parte de arriba de la ropa de Giovanni y creo que los guantes, si no me equivoco, y eso es el traje completo, ya estaría completo, ya se puede hacer un Giovanni totalmente de esa manera, así que, ojo con eso. Y fuera de eso, tendremos también. Un cambio en los huevos de 12 kilómetros. Ustedes dirán, bueno, oh, al fin hay un. A ver, relativo. Lo que sí tenemos en el huevo de 12 kilómetros apareciendo es que ahora tienen un interés adicional y es que Pancham va a empezar a salir shiny. Pancham es cafecito, es su versión shiny. Igualmente para Pangoro, misma historia, es cafecito su forma shiny. Muy bonito, 10 de 10, Pancham shiny. Y finalmente, y ahora sí, no menos importante, los nuevos oscuros. Los nuevos oscuros van a incluir varios Pokémon particulares que van a estar apareciendo. En este caso, los que están listados aquí sería Geodude de Alola oscuro apareciendo. Ladybug oscuro. Ninguno de estos. Ah, Geodude de Alola y oscuro igual hay cosas curiosas. Porque Geodude como tal puede ser bueno en batalla. Geodude como tal. Liga Super. Growler de Oscuro también puede ser interesante, el de Alola, en términos de PvP específicamente. Y Golem de Alola puede ser interesante en PvE particularmente. Hitmontop Oscuro, ojito, también muy interesante para batalla. Glameado Oscuro, nada que decir con Glameado Purloin realmente, hasta donde recuerdo. Y, por Dios, Gible Oscuro. Ok, Gible Oscuro suena bastante bien. Garchomp Oscuro, solo piensen en el daño que va a hacer esa cosa. Aleluya, qué bien que están liberando eso porque están poniéndole como más atención a ese segmento, digamos. Y Gible Oscuro que está ahorita y se queda un tiempo más, 10 de 10. No se sabe si alguno de estos va a tener los líderes, si alguno de estos va a salir shiny con los líderes o algo por el estilo. Es una cosa que descubriremos cuando llegue el evento como tal, pero
10 de 10. Además que tengo que decir que aquí en esta información no lista que si alguno de los líderes va a tener, o sea, sí, perdón, si los líderes van a tener un cambio. Si no me equivoco, las dos veces que hemos tenido este evento ha sucedido un cambio en los líderes, así que es muy posible que en este evento los líderes roten sus pokés, por lo que tomen eso en cuenta a futuro por si acaso, porque digo, eso es una cosa que pensar. Y también debería de haber una opción dentro de este evento de conseguir la típica misión que da dos fragmentos de Rocket, de estos radar, de Radar Rocket, así que probablemente eso también sea parte de ello. Pero bueno, gente, es lo que les tengo que decir por ahora. Probablemente en unas horas estemos hablando del evento de solsticio ya normalito y lo que implicará desde el día 16 hasta el día 21. Pero vaya que la parte Rocket se puso interesante, ¿no? Yiwel Oscuro, Pancham Shiny y Regirock Oscuro apareciendo. Y además completar a Giovanni al fin. Nada mal. Si les gustó el video, recuerden dar su like, suscribirse para más y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.